Oigan, vámonos con un gran músico, mi querido Sabo Romo, que lo saludé hoy en la mañana. Y fíjate que estuvo en Sale el Sol y él, pues, él asegura haber sido corrido con una patada en el trasero de Caifanes. ¿Cómo? Pero todavía creo que le tiene un poco de cariño a Saúl Hernández. Aunque su salida de la legendaria agrupación Caifanes dejó un lugar prácticamente imposible de llenar, Sabo Romo, consciente está de su legado artístico en dicha agrupación y por ello resalta que si bien no está en la banda, nunca dejará de ser parte de ella. No tendría mucho que decir al respecto porque no lo sé, pero después de que me corrieron de una manera un tanto, pues como son las corridas, ¿no? De pronto eres el último en enterarte. Yo creo que hay algo ahí que no está bien, ¿sabes? Yo creo que hay algo ahí que no deja que las cosas acaben de suceder del modo apropiado. Entonces, claro, a mí cuando me dicen que yo freno los procesos, y yo digo, ¿cuál proceso? Pues al final, Caifanes al día de hoy tiene 14 años tocando lo mismo, igual que muchísimas bandas, y es parte de su tesoro, y es parte de su historia, de nuestra historia, y bueno, simple y sencillamente... Pues mira, yo no estoy ahí físicamente, pero ahí voy a estar siempre. Ahí están mis canciones, mis arreglos, mis líneas de bajo, mis guitarras, mis direcciones vocales, mi aportación humana. Ahí está y ahí va a estar siempre. Reparar viejas rencillas y sanar resentimientos con Saúl Hernández no es un tema que le ocupe. Nunca lo he dejado de querer, pero lo que sí me quedó muy claro después de tantos años y de esta... ¿Sabes? Como de esta decisión a la que no le hallo tanto, como tanto sentido, pues sí quiero pensar que no es tan recíproco el tema, ¿no? No quiero, ¿sabes? No quiero echarle sal a la llaga ni nada. Desde luego pasé un luto por algo inexplicable. No es como la muerte, ¿sabes? Que finalmente alguien se muere y sabes que no lo vas a volver a ver físicamente nunca más. No, aquí fue como, literal, está medio moribundo, ¿no? Ni siquiera moribundo, está medio moribundo el asunto. Mira, que les vaya muy bien, me da mucho gusto que vayan a hacer el Foro Sol, me da mucho gusto que estén bien y ya. Finalmente, el músico compartió sobre su estado de salud, pues recordemos que en enero del 2020 fue agredido por un hombre mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México. Actualmente, su agresor está en prisión, sentenciado por el delito de tentativa de homicidio. Gracias por preguntar, mi salud muy bien, afortunadamente. Como muchos de ustedes saben, perdí totalmente la visión del ojo izquierdo. Digo, no, o sea, sí totalmente, es decir, tengo visión pornográfica. Veo pura rea, ¿no? Con el ojo izquierdo. Pues así se dice, ¿no? O perdón, pues es que así se dice. Entonces, mira, es un proceso que afortunadamente llegó a su fin y con esta, vamos a decirlo así, con esta suerte de leyes que son un tanto... Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿verdad? Pues resulta que los agresores, no el mío en particular, sino los agresores en general, tienen muchas garantías y tienen mucha protección y tienen muchas, ¿sabes? Como mucha, una situación así muy protectora o sobreprotectora de parte de las autoridades. Y eso me parece que no está bien. Me parece que no está bien, porque sobre todo si tú cometes un delito, el que sea, y estás... juzgado y está sentenciado, creo que no hay mucho que hacer al respecto, ¿no? Aquí afortunadamente las cosas han pasado bien dentro del tiempo, fue un tiempo de pandemia, juzgados cerrados, un proceso que se fue retrasando, y se retrasaba y se seguía retrasando. Entonces, mira, finalmente llegó un final. Yo estoy satisfecho, pero primordialmente, pues mira, logró desgraciarme una parte de la existencia, pero no acabó con mi vida, y a mi vida le falta mucho. Ay, tipazo, músico. Pues, o sea, como perdona, pero no olvida, ¿no? Básicamente, bueno, mis amos. Ni olvida, o sea, ni así se dijo Bobby Taller, ¿no? Exactamente. Ajá. Cuando... Perdono, ¿sí? Pero no olvido. Sí, en la nominación, sí. Y así el mismo Sabo dice, bueno, o sea, estoy agradecido, pero también creo que hay que ser recíprocos, y la otra parte no lo es tanto, tampoco puedes... como clavarte en ese rollo. Sí, y yo que, por ejemplo, soy súper, 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 súper fan de la agrupación, me duele que traten mal a uno de los integrantes. Uh-huh. O sea, que Sabo le gusta este programa, ¿eh? No, sí, no, pues, me estuvo platicando, se lo sabe todo. Sí. Ya cuando falte alguno de nosotros, que venga Sabo. Ay, sí. Y sí lo hace, ¿eh? Pero que falten sí algunos de ustedes para yo tenerlo aquí cerquita. Es que yo soy súper fan.
Es que... Miren, a mí me corrieron una vez de un trabajo que yo tenía porque fui al concierto, porque supuestamente iba a ser la gira de despedida y me valió. Falté al trabajo, me corrieron, pero estuve en el concierto. No, pues ¿a qué viene esa voz? Te van a reclamar de que por tu culpa lo corrieron. No, mejor valió no vengan. Valió la pena, ¿no? Cada una de los... Valió la pena. ¿Y en qué año fue eso, Dis? Eso fue en el 90. Fue imagínate, mi primer trabajo. Tenía 40 años ya de trayectoria 91, en el empleo y 91. Era yo menor de edad. No podían reclamar, yo era menor de edad. 41. Hace... 91, ¿cómo que 41? ¿Qué es eso? 91. 91. Ah, ya tenías... La gira. No. Señor, acuérdese, señor Romo, que usted se fue de gira a Chihuahua. Qué raro, porque en el 91 ya tenías timbrada tu credencial para votar con tus terceras elecciones. Ay, sí. ¿No? Hace 33 años. Qué grupazo, qué grupazo. No, y es que, ¿sabes qué? Las rolas de Caifanes... Y de Jaguares. Están en el ADN de mucha gente, sí, ¿no? Sí, y afuera tú no existes, solo adentro. ¡Ay, qué cosa tan maravillosa!